Cristo, haz de nosotros un pueblo sacerdotal para Dios nuestro Padre. Soy hijo predilecto del Padre. Hoy te cantamos ciencia eterna y verbo de Dios. Hoy te cantamos, oh hijo de María la Virgen. Hoy te cantamos, Cristo nuestro Rey, de humilde corazón. A Él la gloria. Es grato desde Telemedellín llegar a sus hogares con la Eucaristía, pidiéndole a Dios las bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Que sea la manera de fortalecernos, de renovarnos, de crecer espiritualmente y de estar cada vez más cerca de Dios. Vale la pena decirle al Señor: aquí estoy para hacer tu voluntad. Por eso demos inicio a nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con profunda humildad pidámosle a Dios que nos regale el perdón de nuestros pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo Jesús, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que eres la resurrección y la vida, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Venga a nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que nos mantengamos fieles a tu voluntad y para que podamos llevar una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en él, que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses hablaba con toda la libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios.
En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios rebosando de alegría. Canten a Dios, toquen a su nombre es el Señor. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, canten a Dios. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia. Por añadidura, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo que sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ahora creen, pues miren, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que se disperse cada cual por su lado y a mí me dejen solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy grato acercarnos a la historia, a la obra, a la vida de Pablo. Cuando Pablo va visitando las diferentes comunidades, él pone todo su empeño a que la experiencia de un Cristo resucitado llegue a todos. Las principales ciudades visitadas por Pablo han encontrado en él esa impronta de ser claro, de ser contundente, de no dejar las cosas a medias. Pablo era un hombre muy apasionado y el anuncio de la resurrección de Cristo lo lleva a los lugares más recónditos. En Corinto, en Éfeso, en Roma, en Atenas, en muchos lugares al llegar Pablo marcaba diferencia. Y marcaba diferencia porque Pablo tenía la capacidad de hablar con la comunidad. Tenía la capacidad de ahondar en el proceso de fe de aquellos conversos. Tenía el celo pastoral para saber cuándo una comunidad estaba madura en su espiritualidad y cuándo no. Por eso, al llegar a Éfeso, encuentra a una comunidad que tenía el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era de conversión, era de anuncio, era de promesa, pero no tenía la plenitud de la obra de Cristo, y por eso Pablo les dice: ustedes tienen el bautismo con agua, conversión, pero faltaba el bautismo con Espíritu Santo, faltaba esa experiencia viva de ese Cristo resucitado capaz de mover el corazón de los hombres.
Pablo era consciente que se necesitaba el Espíritu Santo para que esa comunidad aflorara, para que esa comunidad tuviera identidad, para que esa comunidad viviera con una profunda fe. Y nos suele pasar a muchos de nosotros que pensamos que somos maduros en la espiritualidad, que tenemos una fe firme, pero a la hora de la verdad estamos con migajas, estamos con elementos básicos en este proceso de fe. Pablo así se lo propone a la comunidad de Éfeso: necesitamos ahondar en la persona de Cristo, irrumpir en la vida de Cristo y pedir ese Espíritu Santo para que, consagrados a Dios, la vida nuestra sea diferente. Cuando uno concentra su vida en Cristo, ahí encontramos el Evangelio. Es ese llamado a que confiemos, a que creamos, a que nos mantengamos fieles a Él. Juan sabía que la comunidad del cenáculo no tenía unas raíces firmes, y por eso en el Evangelio de hoy utiliza una cierta ironía. Pero Jesús era consciente que esa comunidad que estaba allí, que decía sí, creemos, lo iban a dejar solo. La razón, el miedo, el pánico. La razón, no querían correr la misma suerte de Él, y Jesús era consciente de ello. Pero miren qué forma tan maravillosa, como el mismo Jesús, al darle su doctrina, al darle su testamento de vida, al darle la síntesis de su proceso de fe, al mostrarles al Padre, al abrir el camino para recibir el Espíritu Santo, les dice: uno con Espíritu Santo es capaz de enfrentar la vida, es capaz de luchar ante las vicisitudes, es capaz de hacerle frente a todo lo que está allá afuera. Familia, recibir Espíritu Santo es consagrárnosle a Dios para enfrentar la vida y enfrentar los retos que ella nos depara. Cuando uno tiene Espíritu Santo, uno deja esas raíces efímeras en la espiritualidad y empezamos a tener identidad cristiana, a ubicarnos en el mundo como debiera de ser y a movernos en el mundo con Dios en el corazón. Es por ello que Jesús nos pide a nosotros que dispongamos nuestro ser para recibir Espíritu Santo y hacer de nuestra vida un continuo Pentecostés. Que la Santísima Virgen María nos bendiga a todos nosotros, que nos dé esa capacidad de volcar nuestra mirada hacia Dios y, con la Virgen María pidiendo su intercesión, no nos dejemos vencer por los problemas. No nos dejemos agobiar por las tensiones. No perdamos la paz interior. Sería un error. Con Dios podemos luchar, levantarnos, crecer y madurar en nuestra fe. Preparemos nuestro corazón para Pentecostés y dejémonos llevar por Dios, porque hace falta. Ser vino nuevo y apagar
Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que este sacrificio inmaculado nos purifique, Señor, y fortalezca nuestros corazones con el poder divino de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios todopoderoso y eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne fusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna. Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor
hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo Tobón Restrepo, sus obispos auxiliares, el Quin Fernando Álvarez, y conmigo indigno siervo tuyo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino hacia tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos mucho por hacer. Y cuando uno pide Espíritu Santo, cuando uno trae Pentecostés a su corazón, cuando uno se le consagra a Dios, uno puede ir leyendo todo lo que está ahí afuera y serenamente, con inteligencia, con sabiduría y conciencia, uno va enfrentando las cosas. Por eso, con esta oración del Padre Nuestro, pidámosle a Dios que disponga nuestro corazón para que haya Pentecostés. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, de nosotros. Ten piedad, de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, para el mundo.
danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Este, hermanos, es el Cordero de Dios, el único que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande del amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría al recibirte en esa Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esa cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Démosle gracias a Dios por nuestra Eucaristía, por disponernos en este día para acercarnos a Él. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los sacramentos celestiales, y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Amén. Ilumine su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Amén. Vuelva a ustedes su semblante y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Querida familia, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tiene el color de la mañana cuando sale el sol, está vestida de arco iris, perfumada en flor, y en su mirada un cielo azul. Es un arrullo su voz tan maternal, en sus cabellos las estrellas danzan de redor, sus manos son rayos de luz y de fuego, sus pies, sus labios son dos palomas, todo su ser es una luz universal.
su esplendor se extiende hasta el confín. Sus hijos la llaman María, María, madre de la mediación.